En esta página del diario del mangaka Nobaka hablaremos de mi batalla favorita de todos los tiempos, el Sekai no O Meruem contra el viejo más cabulero del anime, Isaac Netero. Bienvenidos a Mangaka no Para todos los fanáticos del anime que no ubiquen Hunter x Hunter, es en resumidas cuentas uno de los mejores shounen jamás creados por un mortal. Dentro de todas las batallas que esta serie ha mostrado en el anime y manga, el combate que más me ha gustado es la pelea entre el presidente de la asociación Hunter, Isaac Netero, contra el rey de las hormigas quimera, Meruem. El mix de técnicas insanas, introspecciones, el narrador impecable y el desenlace inmejorable hacen que esta pelea sea poética, güey. No exagero cuando digo que este tópico es uno de los que motivaron la creación de este canal. Sin más, y con un análisis a fondo de la mejor pelea que nos entregó el arco de las hormigas quimera, vamos a debrayar. Primero, un poco de contexto. Los combatientes del mítico encuentro que analizaremos en esta ocasión fueron Isaac Netero, representando a la humanidad, y el rey Meruem, representando a las hormigas quimera. Las hormigas quimeras son catalogadas como una especie altamente peligrosa. Meruem es su rey y sin dudas ha sido el rival más poderoso mostrado alguna vez en la serie. Mientras Icalgo perdonaba a Probada, Pufo tiraba al río la pipa de Morao y Yuppie desarrollaba su forma centauro, un dragón chino sobrevolaba el desierto nocturno. Para evitar el completo exterminio de la humanidad y debido a la insana fuerza que habían demostrado las hormigas quimera, la cream de la cream cazadora fue elegida para esta misión. El mismo presidente de la asociación Hunter tomó un rol protagónico en la misión de exterminio. Pese a que Netero y Zeno llegaron convencidos de la maldad quimera, la primera impresión que les dio Meruem fue confusa. Había sido la técnica de Zeno, el Dragon Dive, la causante de casi asesinar a Komugi en primer lugar. Cuando los viejales vieron al rey, lo que vieron no fue un monstruo sádico comiendo cerebros, sino una criatura que trataba gentilmente a una adolescente humana. Este combate pudo haber terminado antes de empezar, justo en esta escena. Sin embargo, el rey fue benevolente con los retadores y les perdonó la vida en ese momento. Gran error, mijo. Cuando Zeno materializó su dragón, el rey supo instintivamente que el movimiento del Soldic no suponía una amenaza. Zeno no infundió su Nen de manera traviesa con hostilidad. Al contrario, procuró que su Nen fuera lo más neutro posible. Esto se debía a que en el fondo, el viejales respetaba de cierta manera al rey. Regresando al viaje en dragón, cuando este llegó al sitio elegido por Netero, desapareció. Isaac fue un mañoso hasta sus últimos alientos, ya que eligió al dedo el lugar de su encuentro con el rey, con toda la alevosía y ventaja del mundo. Incluso le dio una pista al Sekai no O sobre lo que se le venía en la cara antes de empezar la batalla, cuando le dijo que el lugar a donde lo había llevado era un área para pruebas militares de armas pesadas. Ahora, esta pelea no empezó como una pelea clásica. Meruem por default no quería pelear. Pese a que Netero era un formidable retador, era más débil que el rey. No representaba para Meruem reto o amenaza. Además, gracias a sus encuentros con mojitos sueltos, este ahora distinguía que había talento dentro de la humanidad. Komugi y Netero eran ejemplos de esto. Sin embargo, las posturas del rey hacia la humanidad no divergían tanto de su plan original. Antes de cruzar los primeros golpes con Netero, él solo pensaba en salvar a los talentos humanos. Los vulgares Ningen serían usados como alimento base quimera. El rey le ofreció a Netero, antes de la batalla, un puesto asegurado en su nuevo mundo. Sin embargo, Netero, afortunadamente para todos, decidió luchar por la humanidad. Al final de cuentas, la postura ideológica que tenía Meruem respecto al mundo era infantil, utópica e idealista. Aún no comprendía cómo se movían los hilos y simplificaba los problemas y sus soluciones. Cuando Meruem le comentó a Netero que no servirían de nada los puños contra él, solo las palabras, Netero pensó que era un mocoso recién nacido que no entendía nada. Si con palabras se pudieran solucionar los problemas entre quimeras y humanos, Netero no lo hubiera llevado al desierto con una fucking bomba implantada al pecho, güey. No olvidemos que Meruem solo tenía 40 días de vida a la hora de su muerte. Desde que nació no había parado de aprender cual Neo recién desconectado. Sin embargo, estaba lejos de comprender la totalidad del mundo. Hay cosas que simplemente no tienen sentido en nuestro mundo, como la distribución de los bienes. Por un lado, la gente rica goza de privilegios que los pobres solo podrían soñar. Las grandes franquicias desperdician cantidades escandalosas de comida día a día, mientras que en los callejones de las ciudades más pobladas, homeless, niños y adultos por igual, se pelean con las ratas por un pedazo de pan. Esta distribución no es equitativa en absoluto, y para Meruem significaba una completa falta de lógica. No olvidemos que las hormigas, como especie, son altamente organizadas. Hay hormigas reinas, obreras, soldados, etc. Cada una con un rol específico, complementario. En el mundo natural, la supervivencia del más fuerte es la única ley que existe.
existe. Meruem como rey no tenía comparación en poder. Estaba a años luz de sus propios guardias reales, los cuales ya estaban por encima del mismísimo Netero viejo. El hecho de que en nuestros gobiernos existieran gobernantes obesos, buenos para nada, no tenía sentido para el rey. Sin embargo, pese a que el rey podía racionalizar todas estas situaciones de manera fría y calmada, y hasta daba el gatazo a veces de que era de hecho el gobernante que la humanidad esperaba, tenía dos naturalezas incompatibles: la parte racional y benevolente, y la parte caprichosa y egocéntrica. Ese era el problema fundamental de Meruem. Al ser caprichoso, sus juicios se veían afectados dependiendo de su humor. La escena con Komugi y el halcón es el ejemplo claro de esto. Antes de salvar a su invitada de las garras del cazador alado, Meruem iba en pos de la Moquito Sueltos para darle crán, y no en el buen sentido. Sin embargo, terminó diciéndole esto: esa bipolaridad era peligrosa. Para el rey, los humanos hoy podíamos ser valiosos y mañana una escoria que no merecía ni ser pisada. ¿Se imaginan un Meruem con el corazón roto por Komugi? Nuestro mundo se acaba, güey. Hay muchos escenarios donde Meruem podría reconsiderar su postura para con los humanos, regresando a su ideología original. Fue por estas naturalezas incompatibles que Netero no se la pensó tanto y atacó de una al rey. El mundo de Hunter X no es como el de Dragon Ball, donde las personas atraviesan paredes sólidas como si de gelatina se tratara. En este, usualmente un ataque así termina con la muerte del contrincante. El primer ataque de Netero fue lo suficientemente fuerte como para crear una grieta de unos 3 metros de alto. Si su rival no hubiera sido Meruem, con este ataque hubiera terminado como este güey. Netero se sorprendió al darse cuenta de la resistencia del rey, ya que el karatecazo Buda que se aventó había sido un golpe más que directo. El rey, por su parte, comentó que la técnica de Netero había sido excelente, ya que no había visto venir el ataque del viejo. La primera mano del Yakshishi Kanon había logrado hacer sangrar a Meruem. Con el siguiente ataque de Netero, el aplauso del Buda, Meruem perdió un poco la paciencia y mostró su verdadera esencia asesina. Desde la perspectiva de Meruem, la ira liberada en ese momento no había sido mayor a la de un niño enfurruñado, una chispa de mal humor, como la que sentiría un padre al enfrentarse a un hijo berrinchudo. Sin embargo, para Netero fue como el instinto asesino del mismísimo Satanás, por lo que duplicó la distancia que tenía con el rey. Para Isaac, la mala vibra de Meruem había sido una sensación terrible e intensa, dolorosa para su espíritu. Sintió que su determinación y valentía habían desaparecido de un soplo. Pero bueno, al final no fueron estos madrazos, sino las palabras de Netero las que convencieron a Meruem de cuadrársele al presidente Hunter. Netero le prometió al rey decirle su nombre, debido a que el rey básicamente destrozó el vientre de su madre. Cuando nació, nunca supo el nombre con el que la reina lo había bautizado. Fueron los hombres de Netero los que estuvieron presentes en los últimos momentos de la reina. Desde esta escena ya se sabía el nombre del rey. Sin embargo, para la pelea entre Meruem y Netero, apuesto que muchos ya ni se acordaban del nombre. Para el rey, obligar a Netero a aceptar su derrota sin matarlo era similar a jugar sin una torre o alfil. Controlar su fuerza contra el frágil humano ya era empezar la partida con una desventaja. Recordemos que en el shogi, el ajedrez nipón, a diferencia del chess europeo, solo hay una torre y un alfil por jugador, en lugar de dos. Esto significa que en el imaginario de Meruem, la desventaja de pelear censurando su poder era aún más considerable. Como dato curioso, en el ajedrez a veces se juega con piezas menos como entrenamiento. De esa manera, la mente del estudiante aprende a usar nuevas jugadas cada vez, además de interiorizar más eficientemente el valor fundamental de cada pieza en el tablero. Justo cuando Meruem se le cuadró a Netero, terminó el capítulo 290 del manga, liberado el 8 de diciembre del 2008. Al final del mismo, anunciaban un descanso en la publicación del manga definido. La continuación de la pelea, es decir, lo que pasó después de que Meruem se le cuadró a Netero, el capítulo 291 del manga, fue liberado el 4 de enero del 2010. En otras palabras, a los fanáticos hunterianos los dejaron picados más de un año entero para ver el desarrollo de esta pelea. A mí no me tocó esperar nada, vi la pelea cuando salió animada, pero si hubiera sido de los esperones, hoy en día diría que cada maldito segundo de espera valió la pena. La filosofada que se pega Netero durante esta pelea es uno de los elementos que para mí separó esta batalla de otras. Frases como Itzkarada. Son bastante profundas, ya que habla de un Netero aburrido e insatisfecho por su propia fuerza. Después de pasarse más de 4 años entrenando y orando en la montaña, nadie le llegaba ni a los talones. Hablaremos más adelante del insano entrenamiento del en ese entonces joven Netero. Por ahora profundizaremos en su actitud para con sus adversarios. Cuando Netero bajó de la montaña, encontró nula resistencia en el mundo de las artes marciales. Maestros reconocidos lloraban como bebés al ver sus puños supersónicos.
En esta escena, incluso y como una diferencia entre el manga y el anime, el rival de Netero se encontraba armado con una katana. Netero, por su parte, lo retaba insolentemente a mano pelada. Él sabía que sin importar el rival que tuviera enfrente, la pelea terminaría de la misma manera. Por eso invitaba a sus enemigos a atacarlo. Sabía que estos terminarían así. Al Netero iluminado le hacía falta humildad. Él se sentía tan por encima de sus contrincantes que aceptar los puños de sus rivales derrotados sin titubear era lo más natural del mundo para él. Sin embargo, esa no era la cima marcial que Netero buscaba. Lo que para él significaba estar en la cima era pelear con toda su alma contra un oponente con la fuerza para vencerlo. Fue precisamente en su pelea contra el Rey Quimera que Netero por fin sintió la realización de este propósito marcial. La siguiente secuencia en la animación de Madhouse está más allá de mis elogios. Los efectos, las tomas y el soundtrack estuvieron épicos. En el manga, el ataque previo al corazón justiciero de Netero es más una bofetada que un empujón. En la versión animada es un aventón espectacular. El corazón de Netero se ve super mamador, cuadra con el viejo y significa que te va a partir la madre como nunca te la han partido, pero sin saña. Que ya fuera de mame, el agradecimiento de Netero para con el universo que lo había alineado con Meruem era sincero. Como comentamos previamente, Netero sufría la depresión que básicamente achaca a Saitama. Sus rivales ya le habían quedado cortos. Un encuentro a muerte con el rey de las quimeras fue la sal que su vida final necesitó. El hecho que lo vieran como el retador con todas las de perder le dio una motivación extra. Me imagino que después de su bajada de la montaña, lo único que recibió fueron tratos similares al de este viejo llorón. Que un Meruem crío se le riera en la cara al ebrestaba a Netero, sin duda. Esta emoción, por supuesto, no era unilateral. Meruem sentía un respeto por su adversario que incrementaba segundo a segundo, una completa admiración por su enemigo. Esta parte también es icónica dentro de la pelea del rey contra el cabulero, un Isaac Netero y Zeno con dragones y budas de fondo, güey. El Jakushi Kannon, el ataque más poderoso del presidente de los cazadores, era básicamente la materialización de un enorme Guanyin, diosa de la compasión en la mitología asiática. Esta enorme proyección de Nen posee múltiples brazos y combinaciones de ataque contados por millares. Meruem teorizaba que las combinaciones de Netero podían ser prácticamente infinitas. El ataque de una mano se realizaba en menos de 0.1 segundos y la fuerza de estos golpes podían mandar a volar gatos como hormigas en ventisca. Al rey nunca le cuadraron los rezos de Netero, consideraba el movimiento por sí mismo como un desperdicio. Por supuesto que Meruem no entendía lo que significaba el entrenamiento arduo y la gratitud. Era un caprichoso de primera que desde que había nacido hizo y deshizo a voluntad. Nada le había costado. Netero, por su parte, desarrolló su Hatsu regalando 10.000 golpes de gratitud a las artes marciales diarios precedidos de sus respectivos rezos. Su intención nunca fue desarrollar el Jakushi de las 100 manos, sino agradecer a su manera todo lo que las artes marciales habían hecho por él. Podríamos decir incluso que el rezo de Netero activaba la técnica dorada. A Meruem le sorprendía este movimiento porque pese al rezo de Isaac, en milésimas de segundos el vieja le superaba su velocidad. El rey asumió que el desarrollo de ese modo de combate era ilógico, muy probablemente motivado por los desbalances mentales del viejo loco. Digamos que el rey no estuvo tan errado en ese statement. Sin embargo, Netero solo mostró locura en su obsesión con su rutina diaria, ya que respecto a la planeación de esta pelea, obró como un genio cuerdo y centrado. Acá quiero que analicemos algo en colectivo. Con el primer karate chop que le dio Netero a Meruem, este último sentado y confiado, Netero hizo sangrar de una al rey, y además generó una grieta de dimensiones bastante aceptables en el suelo. Ahora, cuando Meruem empezó a cubrirse de los ataques del viejo, estos casi no le provocaron ningún daño físico. De hecho, su estrategia de atacar de frente tupido a Netero se debió a esto. No tenía que preocuparse de que el golpe del viejales le fuera a arrancar la cola o algo así. Sin embargo, el karate chop sí le sangró la boca, demostrando que la mano primera, probablemente después del acero, era la más fuerte. ¿Ustedes qué piensan? La cachetada también se ve que dolió. Al darse cuenta que Netero superaba en cada ataque su velocidad, Meruem desarrolló la estrategia de atacar desde todos los ángulos posibles a máxima velocidad, para obligar a Netero a liberar una de sus manos. Meruem memorizaría esa mano, atacaría desde otro ángulo y memorizaría la mano siguiente liberada. Meruem básicamente estaba jugando Gungi con su propio cuerpo. La estrategia del rey, pese a ser simple, era bastante complicada. Aunque las combinaciones de Netero sí tendían a desviarse inconscientemente hacia ciertos patrones favoritos, por así decirlo, eran prácticamente infinitas. Si el rey se enamoró de Mokitos la vez que lo humilló memorizando los 144 movimientos que hubieron desde el inicio de su partida hasta el jaque del rey, cuando Netero enfrentó a Meruem, el rey ya había evolucionado a tal punto que memorizó durante su batalla miles de movimientos y combinaciones, pasándose la bomba además. Pese a que
Netero también comentó que se divertía como el rey, el sudor en su frente no lo secundaba. Creo que sin duda estaba disfrutando la pelea, pero no de la misma manera que Meruem. Meruem literalmente se estaba divirtiendo como un niño en Reino Aventura. Netero, por su parte, sabía que si se equivocaba, podía terminar destripado instantáneamente. Sabía la gran diferencia de poder que existía entre el rey y él desde antes de iniciar la pelea. Recordemos que cuando vio por vez primera a Neferpito, comentó que ella era más fuerte que él, y esta no fue una exageración del viejo. Cuando el presidente cabulero retó a las quimeras y a su rey, tenía presumiblemente más de 110 años, el doble de edad que cuando estuvo en su prime, 50 años. Cuando enfrentó a Meruem, la edad ya le pesaba. Ese factor principalmente fue el que ocasionó el siguiente desenlace. Creo que todos los que vimos esta escena la primera vez no pudimos evitar poner esta cara. El mundo de Hunter X es un mundo salvaje y despiadado. El encuentro entre Netero contra otra hormiga quimera, guardias reales incluidos, podría haber terminado diferente. Pero este era un encuentro contra el Sekai Noh, ya era otra cosa. El fallo de Netero se explica de dos maneras. O el viejo repitió alguna combinación ya vista por el rey y este lo esquivó fácilmente conectando al Daicho, o Netero eligió una palma errónea no tan adecuada para frenar el movimiento de Meruem. Con los rápido que se movía el Sekai Noh, Netero no tuvo tiempo de liberar una segunda palma. Sea como fuere, el resultado lo estamos viendo en pantalla. Esto es lo que me encanta de esta pelea. Es muy shonen y aún así se siente bastante border. Cada uno de los errores de ambos combatientes tienen consecuencias tangibles y letales. Este intercambio de madrazos no se sienten como los de Goku contra Freezer. Se sienten de alguna manera más reales. Bueno, parar una hemorragia de esta forma ya es pasarse de crack. Pero se entiende, Netero es miembro del club de viejos mamados. Llegado a este punto, a la batalla solo le restaban menos de 4 minutos de duración. Al darse cuenta que había llegado a los últimos momentos de su vida, los sentidos mentales y físicos de Netero se afilaron a niveles Kami. Se dice que la colisión entre ambos combatientes resultó en un intercambio de más de 1000 golpes en menos de un minuto, hasta que ocurrió lo inevitable. El subconsciente de Netero actuó y el viejo perdió otra extremidad. Cuando Meruem tuvo a Netero a 2 de 4, asumió su victoria de manera inequívoca. Ese fue otro error de la pequeña hormiga. A Netero aún le faltaba mostrar su as bajo la manga, la mano cero. Esta mano era un enorme Buda que aparecía detrás de su enemigo y envolvía gentilmente al objetivo con un amor indiscriminado. En otras palabras, cada partícula de Nen que poseía Netero fue liberado de madrazo con una Britney señal. La mano cero prácticamente fundió la piedra desértica donde combatieron rey y presidente. Sin embargo, al rey Meruem solo lo despeinó un poco. Bueno, sí le hizo daño, pero no le mochó un dedo o parte de la cola. El mayor ataque de la humanidad fue resistido estoicamente por el gobernante quimera sin mayor complicación. Las consecuencias físicas de la mano cero en su usuario fue reducir notablemente la vitalidad corporal de Netero. El viejo mamado que justo acabábamos de ver minutos atrás, ahora era un anciano milenario delgado de ojos hundidos. Fue hasta este punto en el cual Netero, ya sin mano y pata, delgado y cansado, aceptó su derrota y le dijo su nombre al rey Meruem. Meruem apenas tuvo tiempo de procesar su nombre cuando Netero le aplicó la caipiriña. Esa fue la primera y última vez que el rey sintió miedo. Netero no era tonto, se fue bomba integrada al cuerpo a su encuentro con el rey. Sabía que esa batalla sería la última de su vida. No creo que esperara que Meruem le aguantara parado la mano cero. Eso sí, creo que lo tomó por sorpresa. Sin embargo, sabía lo difícil que era ganarle al rey quimera. Como ya comentamos, Netero no peleaba por él mismo, sino por la humanidad. Así que, pasara lo que pasara, para él perder era inaceptable. Antes de proceder a explicar la rosa y contemplar el desenlace del mejor cazador que alguna vez existió, quisiera recalcar la influencia y la importancia de Komugi para que Meruem lograra estar a la altura en su batalla contra Netero. El mismo rey, posterior a arrancarle la pierna al presidente, comentó que habían sido justamente sus juegos con Komugi los que hicieron posible para él predecir el ritmo del Daicho. Recordemos que estas inclinaciones eran tan ligeras que no se podían clasificar como hábitos o tendencias. Identificar el ritmo de Netero era sumamente difícil. Aunado a eso, el Nen del viejo cabulero era neutro y no poseía agresión alguna. En otras palabras, era imposible de predecir. Había sido gracias a los enfrentamientos de alto level gungianos entre el rey y Komugi que Meruem en última instancia logró descifrar las pautas del Buda dorado. Ahora, con el dedazo que se metió Netero, el Daicho pasó a mejor vida. Sin embargo, cuando su corazón dejó de latir, una bomba pequeña pero letal fue activada en consecuencia, la rosa miniatura, también conocida como la rosa del hombre pobre. Esta es un arma química de destrucción masiva, considerada una de las armas más letales existentes del mundo hunteriano. Su tamaño fue suficientemente pequeño como para
para caber en el delgado cuerpo de Netero. Se sabe que en los casos en los que se usaron estas bombas en ciudades pobladas, estas cobraron la vida de más de 110 mil personas de un jalón. La rosa, además de su potencial destructivo inmediato, solo queda ver el cuerpo remanente del Meruem posataque. Para entender esto, poseía propiedades químicas letales. La radiación y toxicidad de la rosa fue capaz de matar quimeras level guardia real como moscas inmundas. Esta bomba en nuestro mundo sería similar a una bomba atómica. Se dice que pese a que las rosas del pobre han sido baneadas del mundo Hunter, el 80% de los países bagashianos aún resguardan algunos especímenes por si acaso. Se calcula que en el mundo de Gon y compañía aún existen cientos de miles de rosas durmientes esperando su oportunidad para florecer. Creo que el más grande error que cometió Meruem en su batalla contra Netero fue no considerar el potencial destructivo del ser humano, y eso incluye su inteligencia para diseñar armas de destrucción masiva. En esta batalla, muchas incógnitas quedaron al aire. ¿Qué hubiera pasado con la humanidad si Meruem no hubiera muerto post-radiación? Queda claro que de poder estaba lo que le sigue a Roto, y de sabiduría demostró una madurez que superó todas mis expectativas. Sin embargo, Meruem, por muy enfermo que fuera, era prácticamente un recién nacido. Aún le faltaba agarrarle el callo al mundo. No obstante, su desarrollo cognitivo estaba a otro level, ya que vimos cómo en un corto periodo de tiempo abandonó las conductas egocéntricas características de los niños pequeños para intentar comprender su entorno e influenciarlo. Solo Bagashi-sensei sabe el potencial que este personaje hubiera alcanzado. Su final con Komugi al día de hoy me sigue aflojando los mocos. Oyasuminasai. Para todo aquel que no haya visto esta increíble pelea animada, guáchense los episodios 125 y 126 de la versión 2011 de la serie Hunter x Hunter. Yo que ustedes, me guacharía todo el arco Quimera por si acaso. La ambientación, el host y animación son de otro level, papi. Como dato curioso, cuando Puff se le escapó a Gon, no solo lo hizo para provocar al Freaks que acribillara ahí mismo a Komugi, sino porque la mariposa tenía un mal presentimiento y buscaba llegar inmediatamente al lado de su rey. Resultó que ese ominoso presentimiento fue real, fatídico y muy acertado. ¿Qué team eres tú? ¿Team Netero o Team Meruem? Eso fue todo en otra página del diario del mangaka Nobaka. Si te gusta Hunter x Hunter, dale like a este video y suscríbete al diario del gato idiota para más debrayes del mundo del vago consentido del anime. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido animesco. Sin más, y ya ansioso de ver qué nuevas batallas épicas nos depara Togashi-sensei en un futuro inmediato, me despido. Taktulakin, mangakas. Kansha no Seiken Zuki 1万回